Dentro del sector del Real Estate Nacional, hay una empresa que desde hace 40 años se destaca por su trayectoria y vanguardia, desarrollando y comercializando proyectos inmobiliarios con los más altos niveles de profesionalismo y competitividad. Hoy, en Broker, Korn Propiedades. La excelencia en servicios inmobiliarios. Korn Propiedades es una empresa familiar dedicada a satisfacer a sus clientes brindándoles un amplio portfolio de servicios inmobiliarios como ser tasaciones, asesoramiento legal, comercial y financiero, operaciones de compra-venta y administraciones de propiedades, entre otros. Korn Propiedades es una inmobiliaria que este año está cumpliendo 40 años en el mercado. La creó mi padre, el señor Mario Korn, la creó en el 76 porque sacó su matrícula y comenzó a desarrollar el rubro inmobiliario, que en conjunto con mi madre fueron creando la empresa. Luego se sumó mi hermano Leandro y bueno, ahora hace varios años me sumé yo. Y la idea es trabajar la empresa familiarmente y con el amor que nos tenemos tanto en la familia como para con los clientes y con todos los desarrolladores y toda la gente con la que trabajamos. La calidad de atención al cliente a través de su equipo de profesionales es uno de los factores primordiales que hace destacar a Korn Propiedades por sobre otras inmobiliarias del sector. En cada detalle estamos siempre buscando mejorar la garantía de éxito, que es nuestro eslogan, mejorar en tanto a la excelencia, en la atención al cliente, siempre brindar un mejor servicio, capacitando a nuestro personal constantemente y asesorando, justamente para lo que siempre decimos, es que nuestros asesores asesoren y no sean vendedores, justamente también para diferenciarnos con todo el rubro del automóvil, que la gente lo relaciona con nuestro rubro, que no tiene nada que ver. Korn Propiedades cuenta actualmente con un equipo de 60 profesionales, dos sucursales en Capital Federal, una unidad de negocios en Miami y otra en Barcelona. Dentro de su portfolio de servicios, Korn Propiedades cuenta con un equipo de operadores inmobiliarios rurales en cada provincia de nuestro país. A nivel internacional, esta empresa también posee una estructura de inversión y comercialización directa en la ciudad de Barcelona, España. A su vez, tenemos una conexión con todo lo que es Barcelona. Tenemos una inmobiliaria de unos amigos conocidos de toda la vida, en la cual tenemos una conexión directa, tanto de acá hacia allá, como de Barcelona para acá, para Buenos Aires. Eso es todo lo que necesiten, sea compra, alquiler, inversiones, lo que sea. Hay distintas etapas que conforman la construcción de una vivienda: la etapa inicial o búsqueda de terreno, la etapa de construcción, la etapa de la obra gris o las conexiones de servicios y la obra blanca, donde se culmina la edificación. Korn Propiedades
brinda asistencia en todas estas etapas del desarrollo para culminar con la correspondiente comercialización del mismo. En todo lo que es la primera etapa, en general son todos inversores. Luego hay una etapa denominada la etapa gris, en la cual ya está todo el hormigón hecho, pero faltan todas las terminaciones, que en esa etapa ya no está dentro de la etapa del inversor y todavía le falta para el consumidor final porque quiere ver un poquito más terminado. Y después, cuando ya están las terminaciones un poco más realizadas, entra bien la etapa del consumidor final, que es el que compra para ir a vivir, o también el que compra para tener el inversor rentista, que compra para tener una renta mensual, que también lo podemos asesorar en eso. Y la idea es seguirlos a tal punto que después los asesoramos a decir: mira, te recomiendo vender esto con este mismo capital, compramos, no sé, vende 50 metros, compramos 65 o 70 metros en otra etapa, en la etapa de inicio. Y la idea es que a lo largo de los años, con la etapa inicial de los 50 metros, logres obtener el doble o más metros, siempre manteniendo categoría, zona y buenos proyectos. El servicio que brinda Con Propiedades es integral, abarcando toda la línea del tiempo del desarrollo, desde su concepción hasta su finalización y posterior comercialización. El Palacio Rocca Tagliata es uno de los proyectos más ambiciosos de esta empresa. Un desarrollo comprendido en un predio de 3.500 metros cuadrados y con 44.000 metros cuadrados de obra. El proyecto hoy en día ya llegó a todo lo que es el nivel de la tierra, por grandes partes de la superficie, y por otra ya llegó a todo lo que es el techo y sería la primera losa del primer piso. El Palacio Rocca Tagliata es un proyecto que aloja diversas tipologías de unidades de vivienda conformado por un conjunto edilicio compuesto por un edificio de 12 pisos, una torre de 27 pisos y tres subsuelos. El proyecto tiene unidades de un ambiente a cuatro ambientes con dependencia ya armados dentro de los planos, pero si se desean, por suerte en esta etapa del proyecto, se puede hacer algún tipo de modificación, ya sea si alguien quiere más metros. O sea, si alguien quiere seis ambientes o quiere el metraje que quiera, se puede hacer porque se puede unir. Villa J. Rocca Tagliata, más conocida como Palacio Rocca Tagliata, es una gran residencia familiar, creada hacia 1900 para Juan Rocca Tagliata y su familia. Este proyecto, comercializado por Con Propiedades, plantea reciclar y modernizar este espacio, pero manteniendo la impronta de esa época. Thank you.
Este desarrollo está compuesto por una torre de 27 pisos denominada Skyview y un bloque de 12 pisos designado con el nombre de Sector Palace. Este predio contará con 349 unidades, compuestas por estudios y unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, servicios, espacios de recreación y 3 subsuelos destinados a estacionamiento. Tiene cava de vinos, tiene lavadero de autos, tiene sala de reuniones, lo que necesite. El palacio es muy amplio y tiene full amenities. En la estructura de este desarrollo ha resultado primordial el tema de la iluminación y aireación. Por eso han proyectado 2 aberturas en el mismo, una entre el primer y tercer piso y la otra entre el octavo y el undécimo piso. Esos 2 huecos se hicieron por 2 motivos. Primero, para que todo el vecindario no sienta que viene un monstruo a darle sombra a todo lo que es el barrio, sino que vean que viene a sumar, a crear, a seguir desarrollando todo lo que es el barrio, y para que pueda pasar todo lo que es el aire y luz y la luz solar. Eso también, el segundo motivo es justamente para que el palacio esté refrescado y pueda pasar el aire y pueda pasar la luz y no sientan que es algo que viene a dar sombra. El palacio se ha mantenido cercado durante mucho tiempo, lo que aisló la residencia del barrio, evitando su integración al paisaje urbano de Coghlan. Ahora vuelve a renacer en todo su esplendor con un proyecto inmobiliario que jerarquiza y potencia su historia.